sí, un encuentro amistoso con equipos de San Francisco, de la zona sur de Córdoba, los chicos de Icho Cruz y bueno, nosotros y las mami del Peña. ¿Cómo está resultando? Bien, bien. Además están los árbitros, que es su última clase, que es de clínica de arbitraje. Así que bueno, todos muy nerviosos, pero así que bueno, todos entendiendo que si hay alguna falta, alguna cosa, bueno, se puede solucionar porque bueno, recién están arbitrando los chicos. ¿Cuántas clases en total se hicieron en este curso de arbitraje? Hicieron dos teóricas y dos prácticas. Empezó el 26 de mayo, así que finaliza hoy. ¿Cuántos hay reparticipando? Y bueno, de equipos son cuatro equipos. Cuatro. De árbitros 10, lo que se han recibido de esta clínica de arbitraje son 10. Bien, ¿es un buen número? Sí, sí, es un buen número y bueno, también está la posibilidad que el mes que viene empieza de la asociación de árbitros, va a dictar un curso para árbitros federados, así que yo tiene la posibilidad de pasar y poder hacer ese curso también, así que muy bien. ¿Cuál es la finalidad de este encuentro, Miriam? Bueno, la finalidad como siempre, vos viste que yo hago estos encuentros para que los equipos se conozcan y además, bueno, se armó este encuentro para que pudieran rendir los árbitros. Pero siempre la finalidad es eso, más allá de los partidos de la liga, es conocernos, verte y además, como yo siempre te digo, eso te ayuda a mejorar si vos juegas con equipos que por ahí juegan, tienen más años trabajados, digamos, lo que es el handball, a vos te ayuda a crecer y eso es lo importante. Es que se repita, Miriam. Sí, sí, no, y además estamos hablando con la profe porque quieren el año que viene integrar la Liga Punilla. Así que digamos que esto ha sido como que para ver ellos también, que vean si creen que pueden o no, ¿viste? Porque por ahí no es cuestión de decir sí, dice no, mejor el nivel mío no es o quiero otra cosa. Pero bueno, la idea es eso, que de poco, como pasó con todos los equipos, que empezó de abajo para arriba. Y la verdad es que es muy bueno el nivel. Ahora vinimos 12 varones y 12 mujeres. Somos más, pero bueno, alcanzó la trofe para eso. Las chicas están entrenando desde septiembre y los varones arrancaron ahora en marzo. ¿Una buena experiencia se llevan? Sí, sí, totalmente. Hemos encontrado equipos tranquilos, porque convengamos que el handball es un deporte así de mucho contacto, entonces nos encanta venir. Así que estamos agradecidos con Miriam y su equipo, que siempre lo están invitando. ¿Primera vez que irán al Club Sarmiento? Sí, al Club Sarmiento la primera vez, bien. Puede haber otras, ¿no? Sí, totalmente, sí. Si ellos los siguen invitando, felices de venir.